Son oído con su amigo de Capuyol y con alegría me toca anunciar que, oh, sí, un video de Wakfu, pero no, no se vayan con la finta, no es un directo de jugar Wakfu, es un directo del calendario de Adviento de 2018 de Wakfu. Ya saben que esto siempre lo hago cada año y no porque haya dejado el juego significa que vaya a dejar de hacerlo. Otra cosita que el primero ya viene la actualización grande de las naciones y demás, la probaré e intentaré sacar algunos videos informativos como los que me gusta hacer, pero eso de estar jugando, ya saben, lo que vendría haciendo las cosas de todo lo demás, eso no va a pasar por el momento, pero sí sacaré videos o guías de misiones y cosas por el estilo, que son lo que me gusta hacer y lo que puedo, creo, y lo que creo y puedo que hago bien. Así que bueno, calendario de Adviento de 2018. Le damos clic, están en las noticias de Wakfu, obviamente. Y dice, lo esperas con ganas, ¿verdad? Ya llega el calendario de Adviento. Por fin has hecho al menos una compra durante el año que está a punto de terminar o tienes un booster activo. Si es así, no pierdas ni un segundo y ven a probar suerte con 25 acertijos y 26 regalos que pueden ser tuyos. Ya saben, los 25 acertijos del día antes de Navidad. Y por último, te dan un regalo si acertaste todos, ¿no? O participaste en todos. Ojo, que ya saben, deben de haber comprado alguna tienda, haber comprado algún booster o greenas o demás para poder participar en ese calendario de Adviento. Sin más, la Navidad se acerca a pasos agigantados y nuestras ganas locas de agasajarte crecen por momentos. Pronto estará de vuelta el calendario de Adviento y como todos los años llega cargado de regalos que te harán saltar de alegría. Sí, claro, cómo no. El principio del juego no ha cambiado. Resuelve correctamente los acertijos que irán apareciendo uno a uno al día y te llevarás lo que se esconda detrás de la casilla correspondiente. Esto te ayudará a entretenerte hasta el día de que Santa Claus bajará del cielo con miles de regalos o con carbón en la mano, según cómo te hayas portado a lo largo del año. Los expertos del cosmos, para los cuales la hermandad del tofu, la éxtasis, las criaturas, los recursos del universo Wakfu no tienen secretos y que por lo tanto conseguirán resolver correctamente todos los enigmas, obtendrán un regalo adicional el 25 de diciembre, como les decía. Quienes posean booster pack activos, sea cual sea, es en dicha fecha, obtendrán también el regalo 26. ¿Qué? Quienes posean un booster pack activo también obtendrán regalo el 26, incluso aunque solo resuelvan el acertijo del 25 de diciembre. Ah, ok, es un extra. Muy bien. Puedes tener booster pack y aciertas el 25 o aciertas todos. Ok, no está mal. Esto pues ya, ya empezó. Ya estamos. Por eso está el video. Ya lo estamos haciendo. Y vamos con el primer enigma del calendario de Adviento. Y dice, ya de pequeño, este Celatrop era el orgullo de su padre adoptivo. Oh, señores, ¿quién podrá ser? No sé cuántos Celatrops hay aquí. Oh, Yugo. Yugo. Y, ah, mira, está Yugo también. Obviamente la respuesta para ese primer enigma es bastante sencillita. Está Yugo en su faceta ya como lo metieron en la hermandad del tofu en el juego. La verdad se ve genial. El dibujo me encanta. Y el grandioso regalo. Espérense, voy a saltar de la emoción. Tengo que saltar porque decía que iba a saltar de la emoción. Listo. Esta pócima es una excelente arte pócima excepcional. Esta pócima aumenta en un 100% la velocidad de fabricación, de plantación y de recolección de todos tus oficios durante una hora. ¡Wow! Regalazo. No, la verdad, eso para los que están de craft y todo lo demás, no está mal, no está nada mal, porque pues tienes una hora de boss, pero pues no voy a saltar de la emoción, aunque okay, ya salté. Y demás, esto de utilizar la ficha. Ah, ok, no, no hay problema. Pero bueno, como pueden ver, lo hice con la cuenta del tío Moenia, porque no sé cómo esté o no sé cómo esté el cambio del día. Si no me equivoco, el cambio del día sigue siendo a las 10 de la noche, por lo que espero que puedan alcanzar este video. No sé si lo puedo subir a las 10 de la noche. Tengo maestría, estoy llegando a la maestría. Solo espero que se pueda. Así que pues bueno, gente, ya saben que yo creo en el Capullo. Nos vamos a estar viendo estos días con el calendario de Adviento. Y espero que les haya ayudado a resolver este difícil acertijo. Y tengan cuidado cuando salten de la emoción. Yo fui en el Capullo y nos vemos en el próximo video. Adiós.